Lo primero que vamos a hacer para nuestro bizcocho es separar la clara de la yema. Cajamos los huevos. Ahí, con cuidadito, ¿vale? Vamos soltando la yema. Y nos queda la yema sola. La apartamos en otro cacharrito. Ahora añadimos un poquito de sal. Ahí. Y toca montar la clara a punto de nieve. Así que a batir como si no hubiera mañana, ¿vale? Primero despacito. Y ya luego le vamos dando fuerza. Bueno, pues ya tenemos nuestra nata montada a punto de nieve, ¿vale? Ahora cogemos un bol y añadimos la yema. A su vez, añadimos la esencia de vainilla. Un buen chorrito. Y añadimos también el azúcar. Y ahora, vale. Y ahora también con las varillas volvemos a batir todo hasta que se integre bien. Una vez que tenemos ya la yema bien batida, como había cogido un color blanquito, blanquecino más bien, incorporamos las claras. Mirad qué bien ha quedado. Y ahora lo que hacemos es lo típico que se hace cuando tenemos la clara montada, que es mover todo, pero con movimientos envolventes para que baje lo menos posible. Y ahora, una vez que está todo bien integrado, tamizamos harina y se lo incorporamos. Y de la misma forma, batimos todo bien. Bueno, batimos, nos movemos bien con una lengua, con una varilla o con un tenedor, lo que queramos. Una vez que tenemos la harina, de nuevo a mover todo, ¿vale? Despacito y de dentro hacia afuera. Hasta que quede todo integrado. Bueno, que lo hemos batido todo, hemos cogido una bandeja de horno. Hemos puesto papel vegetal. Y ahora simplemente es poner la masa del bizcocho ahí. Y una vez que lo hemos añadido, lo vamos extendiendo, ¿vale? Hacemos lo que viene siendo una plancha con el bizcocho. Una vez que esté todo bien extendido, lo llevaremos al horno. 180 grados, fuego arriba y abajo. Aproximadamente 10-12 minutos. Una vez que han pasado 10-12 minutos, como hemos dicho, ponemos un paño. Un paño en la base de la encimera. Tenemos nuestro bizcocho, tenemos nuestra base de bizcocho y ahora lo que hacemos es darle la vuelta, ¿vale? Y le quitamos el papel. Ya. Como veis, el bizcocho está perfecto. Y ahora simplemente es enrollar. Metemos el paño, lo que viene siendo dentro del bizcocho, el paño limpio, ¿vale? Lo hemos cogido recién lavadito. Y vamos enrollando, ¿lo ves? Así. Ahí. ¿Vale? Y esperamos un poco. Después de haber pasado unos minutos la masa enrollada en el paño, como hemos dicho, hemos desenrollado. Como veis, se me ha rajado un poquito. Esto es porque le he dado más tiempo de la cuenta. 10-12 minutos, lo dejamos 10. De todas formas, no pasa nada por esto, porque como se enrolla, no hay problema. Vamos a rellenar el brazo gitano con crema pastelera de chocolate. Que si quieres saber cómo se hace, solo tienes que ver el enlace que aparece aquí arriba o abajo en la descripción también te lo indico. Así que ahora vamos metiendo. Mirad qué textura más buena tiene esta crema. Mejor que una trufa o nata con chocolate o sin esto queda más sólido. Y para esta receta viene mejor. Así no guarrea tanto. Está montando
un poquito de chocolate por toda la, por todo el bizcocho. Vale, y una vez montado todo bien de crema pastelera, ¿lo veis? Como veis, esto no se mueve, está cuajadito, y es lo suyo para este tipo de receta. Porque si hace algo más líquido o menos denso, tal como vaya enrollando, va guarreando. Así que nada, ahora ya volvemos a enrollar como hicimos antes, pero en esta ocasión sin el pan. Ahí. ¿Veis? ¿Está bien que queda? Pues nada, le vamos a poner un poquito de azúcar glass por encima, cortamos y ya tenemos nuestro brazo gitano. Bueno, pues aquí tenemos nuestro brazo gitano relleno de crema pastelera de chocolate. Espero que te haya gustado la receta, dale a like, nos vemos en el siguiente vídeo.